No sé dónde se ha podido meter ese niño ahora. No te preocupes, estará por ahí. Pásame la zanahoria, por favor. Madre mía, como no venga esta mujer pronto voy a perder el autobús. Tú por el chiquillo no te preocupes. Ya aparecerá. ¿Cómo no voy a preocuparme? Ese niño es muy raro. No habla. No quiere salir al parque. No juega con cosas normales. El otro día salí al jardín y estaba jugando con cucarachas muertas. Una caja entera, ¿te lo puedes creer? ¿Qué niño hace eso? Pobre tico, que lo único que es. No tiene que pensar tanto. Además, el que la lleva la entiende. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el chiquillo debe responsabilidad de sus padres. Y si le ha salido raro... Eso lo tendrán que ver ellos. Ni siquiera su tía. Anda que sí. Menudo marrón le ha tocado. ¿Estás tú que me quedo un mes mientras trabajo con mi sobrino para que mi hermana se vaya de viaje? Sí, hombre. Anda que... Hola. Hola. ¿Qué? ¿Y se ha montado un atasco? Vete ya, que si no vas a perder el autobús. No te preocupes, llego a tiempo. Yo la comida la tengo casi lista. He tenido que salir a hacer la compra. ¿Y había dinero en el cajón? Sí, sí, de sobra. ¿Y Jorge? Pues eso justo lo estaba diciendo a Matilde, que hace un rato que se ha escondido y lo estoy buscando por todos lados. Pero está en casa seguro. Tranquila, mujer, que si no aparece yo sé dónde está. Siempre suele esconderse en los mismos sitios. Pues estaría bien saber cuáles son esos sitios, porque a veces me vuelve un poco loca. Tranquila, mujer, si solo se escapó una vez. Y fue para salir a buscar a su padre. Pero eso hace ya 2 años. Virgen santa, ¿y por qué hizo eso? Pues se ve que un niño del barrio se metió con él. Y le dijo que olía a caca o no sé qué. Voy a buscarlo. Te acompaño. No, 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 no. Vete tú. Yo ya me apaño. Adiós. Hasta mañana. Adiós. ¿Qué pasa, Fittipaldi? Creo que te toca pasar por boxes. ¿Paras el coche y te ayudo? Tú no eres mecánica, solo eres maestra. ¿Ah, sí? ¿Y eso quién lo dice? Mi padre. ¿Tu padre? Tu padre sabe mucho de números, pero de mecánica no tiene ni idea. Tú no eres mecánica. ¿Lo comprobamos? ¿Arranca el coche? No sé cómo se hace. Tienes que meter la llave hasta el fondo y girar el bombín a la derecha, pero a tope. Eso es. Muy bien. Ahora vas a ver. A ver, prueba a arrancarlo ahora. ¿Sabes por qué no arranca? Pues porque he desconectado el motor de arranque. ¿Quieres que lo vuelva a conectar? ¿Y te ayudo con la carrera? Pero no puedes esconderte cuando yo no estoy en casa. Me prometiste que no lo volverías a hacer. No es verdad. Sí, sí que lo es, cielo. No, vete. Si me voy, ¿no podré repararte el coche? Me da igual. Muy bien. Dame las llaves. No puedo dejarte solo con las llaves de un coche, cariño. Son de mi padre. Ya, son de tu padre. Pero tu padre y tu madre te han dejado a mi cargo. Y soy la responsable de que no te pase nada. Vale. Ya no me esconderé más. ¿No? ¿Lo prometes? Lo prometo. Muy bien.
¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué? Pues vamos a acabar la carrera y luego nos vamos a ir al cine, tú y yo, con el coche de tu padre. Y si quieres,